más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Otra pandemia. Se triplican agresiones sexuales contra menores. Es el reportaje de la semana. Saldo rojo por enfrentamientos en Cintalapa y Ocosingo. Jornada 6 dejaría al primer técnico cesado del Grita México. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, qué gusto iniciar la semana con todos ustedes. Gracias por seguirnos en esta transmisión de la 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le voy a dar la mejor información generada durante el fin de semana aquí en M Diario. Comenzamos. Las temperaturas en este inicio de semana, en esta mañana de lunes 23 de agosto de 2021. Una mañana bastante fresca, por cierto, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y podríamos tener una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, 23 grados la temperatura máxima y 15 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 29 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en 10 regiones de nuestra entidad. Para el resto se prevén lluvias fuertes, como siempre. Hay que atender las recomendaciones de Protección Civil, sobre todo a la gente que se encuentra en situación de riesgo por pues, su ubicación territorial, la gente que está vulnerable por esta situación de las lluvias. Hay que mantener especial cuidado y atención en todas las recomendaciones emitidas tanto por Protección Civil del Estado como por los comités regionales y los comités municipales. Vamos a ir con la información de la nota roja aquí de La Verdad Impresa. La Roja, el diario de Chiapas. Bueno, un fin de semana desafortunado con saldo rojo en diferentes puntos de la entidad. Mis compañeros corresponsales ya están listos para darnos toda la información de lo acontecido. Voy a comenzar con Marcos Ramos, porque allá en Cintalapa otra balacera se registró el día de ayer domingo y hubo un saldo rojo, como se lo comentaba, una persona perdió la vida. Esta ejecución aparentemente se dio al interior de un local de comida o de una fonda que se ubica a un costado del Hospital Básico Comunitario de allá de Cintalapa. Marcos, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañerita? Muy buenos días. Buenos días para toda la familia de Tierra de Chiapas. Efectivamente, como tú ya lo comentas, la tarde de este domingo se registró otra balacera en la tierra del poeta Rodolfo Figueroa. El resultado, como ya lo apuntaste muy bien, otra persona muerta. Y es que, según las corporaciones, antes de las 18 horas 6 de la tarde, el 911 reportó una balacera a las afueras del Hospital Básico Comunitario. Al llegar personal de Protección Civil y explorar a una persona que estaba tirada boca abajo, que vestía de chor y era gris, confirmaron que ya no tenía signos vitales. En este contexto, la zona fue acordonada. Al lugar llegaron varias corporaciones policíacas y personal policial, quien confirmó que el occiso presentaba al menos 6 impactos de bala de grueso calibre. Se llamaba Carlos César, tenía 41 años de edad y era originario de Estado de Figueroa. Con relación a los hechos, los comentarios decían que sujetos armados en camionetas negras llegaron al lugar después de conseguir el objetivo, se subieron y dieron con rumbo desconocido. Comentarte que a escasos 100 metros donde fue la escena del crimen, existe una cámara de videovigilancia, pero no se sabe si captó el momento o no. Una vez que el perito hizo su trabajo, los restos de los chicos fueron llevados a servicio médico forense. Y de última hora se confirmó también que hubo otra persona lesionada con un impacto de bala en la pierna. Se llama Henry, tiene 36 años de edad y es originario de una colonia cercana a Cintalapa llamada Emiliano Zapata. No se sabe si andaba con el oxiso o si estaba comiendo en otra mesa y un proyectil lo alcanzó. Por lo sucedido, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para poder delinear responsabilidades. Quiero comentarte, compañera, que hace aproximadamente 2 o 3 semanas acá en Cintalapa hubo otra balacera también con otra persona muerta y hasta este día la corporación policíaca encargada de investigar no ha dado ningún resultado con referencia a estos hechos.
Sí, justamente eso iba a preguntarte, Marcos. Bueno, ante los antecedentes que se han dado, ¿hay algún tipo de, pues, vigilancia por parte de alguna de las corporaciones de los tres niveles de gobierno? Bueno, aparentemente no, ¿verdad? Lo que acaba de suceder ayer. ¿O? No, sinceramente no. Cintalapa es un municipio que carece, que siempre ha carecido de seguridad, de mucha seguridad. Desgraciadamente es un tema que cada que es campaña, los presidentes, los candidatos hablan que yo de ganar voy a aumentar la seguridad, voy a hacer esto y el otro, pero una vez que ya están dentro, se olvidan de un tema tan importante como es la seguridad. Y mira, en Cintalapa, para muestra un botón, varias ejecuciones y hasta el momento todo aquí tranquilo, nadie hace nada. En este caso la policía ministerial o especializada, la judicial o como se le llame, es encargada de investigar, no ha hecho absolutamente nada al respecto, ni el fiscal de distrito, ni el comandante de la policía del regional, absolutamente nada, para investigar, para saber qué están haciendo. Ahí se sabe que en Cintalapa hay varios puntos de donde venden droga, pero hasta aquí en Cintalapa no pasa nada, como que todo está apagado, porque sí, todo está tranquilo aparentemente. Híjole, como que es un secreto guardado a voces. Bueno, desafortunada situación allá en Cintalapa, y esperemos que ya en breve, que comienza la nueva administración, ojalá haya algún cambio favorable. Exactamente lo que dice la población, y ojalá con el partido Morena, que es el que ganó, se note el cambio, porque la verdad Cintalapa de muchos años, no es de ahorita, de muchos años adolece del tema de seguridad, el agua potable, el drenaje y la basura. Son temas realmente que si un presidente tomara en cuenta bien, fuera recordado toda su vida como un muy buen presidente. Precisamente todos en campaña prometen muchas cosas para llegar, como que les amarran las manos, como que le dicen ahí no vas a trabajar, porque todo sigue exactamente igual, desgraciadamente. Pues independientemente de los partidos políticos, resultados a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Un saludo para todos quienes nos siguen desde Cintalapa. Muy buenos días. Vamos a hacer un paréntesis aquí en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente también con la inseguridad, porque dos sujetos armados ingresaron al negocio distribuidora de motocicletas y refacciones Itálica, donde amagaron a los empleados y también a los de Banco Azteca. Están como en la misma zona. Se encuentran al interior de estos locales, los metieron a la bodega y se llevaron el dinero en efectivo. Los hechos se registraron la tarde de ayer domingo, aproximadamente a las 15:30 horas, en la Cuarta Oriente. Es la carretera Villaflores, esquina con 19 Sur, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Lomas del Venado. Al lugar arribaron elementos policíacos, quienes al entrevistar a los empleados comentaron que el monto de lo robado fue de 15,000 pesos en efectivo. Uno de los empleados, que se encontraba aún nervioso por el asalto, bueno, ¿y cómo no?, agregó a los uniformados que no se sabe hacia dónde se dieron a la fuga los delincuentes, ya que los habían dejado encerrados. Híjole, qué difícil y dura situación para los empleados. Mi compañero Edgar Ruiz está listo también en la línea telefónica, porque otro asalto y ni la pandemia frena esta situación, al contrario, pone más vulnerables. En esta ocasión hablamos de un centro escolar allá en San Fernando. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días, Lucero. Sí, desgraciadamente los amantes del ajeno se han aprovechado de que muchas escuelas no tienen clases presenciales, y esta situación es un reflejo también de la necesidad que hay en la pandemia, pues muchos han aprovechado a atracar, a llevarse artículos de las diferentes instituciones. Ha pasado en Malpaso, ha pasado en Coita, ha pasado en Cintalapa, Jiquipilas y ahora en San Fernando. La víctima fue un centro escolar, un preescolar denominado Margarita Maza de Juárez, en el municipio de San Fernando, en donde los académicos llegaron el pasado domingo a hacer revisiones sobre la situación, para ver, empezar a planear cómo va a estar lo del nuevo ciclo escolar, y ahí se dieron cuenta que hacía falta muchos artículos. Empezaron a revisar las aulas y la dirección de la escuela, y pudieron notar que estaba revoloteado, como que alguien había entrado a revisar la situación, las chapas estaban forzadas. Y al sacar cuenta de lo que se llevaron, informaron que fue una computadora, mesas plegables, proyectores, un microondas, estantes de 5 niveles, materiales didácticos, cámara fotográfica, una radiograbadora, ventiladores de pedestal y de pared que tenían, pantallas
porque tenían en la dirección un micrófono, el megáfono y diferente material de intendencia. Esta situación ha encendido las alarmas en el municipio, pues temen que los delincuentes sigan atracando las diversas escuelas. Ya presentaron su denuncia ante el Ministerio Público y esperan que se investigue a fondo y se pueda dar con los responsables, mientras pues fue una pérdida de varios miles de pesos los que sufren esta escuela. Cabe destacar que pues muchos de estos artículos son comprados a partir de la cooperación que dan los padres de familia, y eso es lo que también ha molestado a los ciudadanos. Se espera que, pues, como bien te decía, que se investigue a fondo y que paren, que frene esta situación, porque están aprovechando de que los centros escolares no cuentan con recursos actualmente para pagar a un vigilante, porque no hay clases presenciales, y esto está siendo aprovechado por la delincuencia. Es la información que tenemos, Lucero, desde San Fernando, Chiapas. Muy bien, pues, también se requiere, en esta situación de pandemia, es una situación bastante vulnerable en todos los sentidos. Y aquí la inseguridad en los centros escolares que han debido estar cerrados. Y bueno, lamentable, ojalá se pueda, llegar a algún operativo, alguna verificación, recurrente para que la gente pueda estar más tranquila. Y bueno, además de que aparentemente ya iniciarán las clases de manera presencial, vamos a ver si en este centro educativo también corresponde para la próxima semana. Muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días. Buen día, hasta luego. Vamos a ir con más información porque los accidentes automovilísticos están a la orden del día. Desafortunadamente, cerca de las 3:30 de la tarde de ayer domingo se registró un accidente sobre el tramo carretero Salto de Agua a Pasco de la carretera federal Macuspana, Tabasco, a la altura del ejido San José. Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil Municipal de Salto de Agua, quienes brindaron atención inmediata a Edgar Díaz López, de aproximadamente 22 años de edad, quien estaba en el suelo con el rostro pues ya bañado en sangre, y al revisar ya no contaba con signos vitales. Candelaria López Méndez, de 43 años, dijo ser la madre de la víctima. El cuerpo del hoyo occiso fue llevado al ejido San José por sus familiares, mientras que el otro motociclista resultó con heridas leves cuando alcanzó a esquivar al joven motociclista. Carlos N. quedó puesto a disposición de los elementos de la policía municipal. Mariana Gutiérrez está en la línea telefónica. Se lo adelantábamos al inicio de este espacio informativo porque hubo un enfrentamiento también en el municipio de Ocosingo. Corrijo, Soydi Rodríguez. Gracias, Camila, gracias. Soydi Rodríguez está en la línea telefónica. Soydi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues los problemas entre organizaciones se desataron este fin de semana. Y es que la madrugada de este domingo un grupo de personas irrumpieron las viviendas de los habitantes del barrio Rutilio Escandón para detener a los integrantes de la mesa directiva. Los habitantes señalaron que se trata de el ejército que entró, es el SNL quienes incendiaron viviendas. Hasta el momento se reporta 3 lesionados y varias viviendas dañadas. Además, desde que la madrugada de este domingo se encuentra desaparecida la señora Leticia Sánchez, líder de la organización Orcespo y delegada de este barrio. Las autoridades hasta el momento se encuentran investigando este caso, pues la noche de ese sábado Leticia Sánchez detuvo a 2 personas que entraron al barrio a golpear a una persona, y al parecer estas personas eran integrantes del ejército quienes pidieron ayuda para ser liberados, Lucero. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Estaremos en espera de la información oficial por parte de las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal en Ocosingo, en colaboración, y vamos a ir a la siguiente información después del corte, porque le tenemos más aquí en AM Diario. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Seguimos con más información de la Nota Roja aquí en La Verdad Impresa en el Diario de Chiapas y estamos en AM Diario. Vamos a ir con más porque allá en Comitán nos reporta mi compañera Adaibeth Morales que se suscitó un accidente de tránsito. El conductor de una motocicleta perdió la vida, pero previamente, desafortunadamente también, fue llevado al hospital de emergencia porque había ya pues perdido una extremidad. Entonces acudieron al servicio médico, sin embargo, pues ya Alexis N., identificado así, había perdido la vida. Las causas presuntamente se debieron al exceso de velocidad, lo que pues se dio para que perdiera el control hasta derrapar sobre la cinta asfáltica. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución al conducir, sobre todo en esta temporada de lluvias. Janet Hernández con otro tema bastante importante, relevante aquí en nuestro estado y que aparentemente ya va tomando su curso. Allá en Panteló, donde están retornando al municipio las familias desplazadas. Muy buenos días, Janet. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que con todas las garantías de seguridad retornaron más desplazados a Panteló, quienes permanecían refugiados con familiares en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en San Juan Cancuc, mientras los 21 retenidos aún permanecen en una comunidad privados de la libertad. Al mediodía del pasado sábado, cerca de 100 desplazados del municipio de Panteló, quienes se vieron obligados a salir de sus viviendas por el conflicto, retornaron a sus casas acompañados de autoridades estatales, federales, observadores de derechos humanos y un representante de la diócesis de San Cristóbal. En una reunión que llevaron a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se acordó entre el gobierno de la entidad y las nuevas autoridades concejales de Panteló el retorno de los desplazados entre adultos y menores de edad. En la tarde del mismo sábado se retiraron los 7 retenes que civiles instalaron en las inmediaciones de la cabecera municipal, quedando restaurado formalmente el acceso al municipio. Así también inició la etapa de reconstrucción del tejido social, la seguridad y la paz. El recién nombrado Consejo Municipal se comprometió a levantar los parapetos colocados en esa localidad, mientras los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional trasladaron el puesto de control que mantenían en la vivienda Chenaló Panteló a la cabecera municipal. Finalmente, comentarte que pobladores de ese municipio también exigieron
la liberación inmediata de los 21 retenidos que tienen en su poder el grupo de autodefensa El Machete. Ha pasado casi un mes que están retenidos, ya deben ser liberados, no es justo que estén exigiendo el poder y ellos son unos secuestradores. Hasta aquí la información, Lucero, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Janet Hernández. Seguiremos todavía pendientes de esta información, de cómo va transcurriendo y, por supuesto, en el transcurso de los días y también de lo que vayan comentando por parte de las instancias correspondientes. Muchas gracias, muy buenos días, gracias. Buen inicio de semana. Gracias, igualmente. De esta información que lamentamos sobre todo dar desde un medio de comunicación, porque de noviembre de 2019 hasta lo que va de este 2021, 45 periodistas han sido asesinados en México. La información de mi compañero Marco Antonio Alvarado. De noviembre del año 2019 hasta lo que va del año 2021, al menos 45 periodistas han sido asesinados en México por haber denunciado políticos, funcionarios locales o a redes del crimen organizado. Esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El más reciente homicidio de Jacinto Romero Flores en Veracruz solo aumenta la lista de comunicadores que han muerto en condiciones violentas. Algunos de ellos incluso contaban con escoltas asignados por el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reciente crimen solo nos recuerda la urgencia de reforzar las acciones de protección por parte del Estado para garantizar el ejercicio de una profesión periodística y la capacidad de respuesta de las fiscalías, que den certidumbre y ayuden a romper el círculo de la impunidad que garantice el respeto a los derechos humanos de quienes ejercen esta profesión. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Mi compañero José Velasco ya está listo con el reporte de esta mañana desde Villaflores, porque hallaron el cuerpo de un indígena en el afluente de un arroyo. Las investigaciones han comenzado su curso. Muy buenos días, José. Buenos días desde Villaflores. Pues sí, precisamente el día de ayer, como a las 5 de la mañana, encontraron el cuerpo sin vida de Mateo López López, de 40 años de edad. Pues fue encontrado por un señor que, como de costumbre, se levanta a las 5 de la mañana, que va por los nixtamales, y su sorpresa fue encontrar dentro del río, precisamente al finado, que según las autoridades se presume que cayó de un puente de madera que hay en el lugar, y al golpearse la cabeza, pues, perdió la vida. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Fiscalía, así como peritos de la Procuraduría General, quienes dieron fe de los hechos, y el cadáver fue trasladado al CEMEFO para la práctica de la necropsia de ley, y eso fue lo que pasó ayer en Villaflores. José, hacemos también otro paréntesis aquí, porque hay una información bastante relevante que también podemos encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas, aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, porque se habla de corrupción y nepotismo en Montecristo de Guerrero. Así es, efectivamente la población de Montecristo de Guerrero pues denuncia el fallido de la administración de Delvira Nolasco Martínez, ya que únicamente deja en la pobreza, desigualdad y abandono durante estos ya casi 3 años de gobierno. Su administración pues imperó el nepotismo, la corrupción, el estancamiento económico de pues Montecristo Guerrero es considerado prácticamente un municipio rico en la producción de café. En ese municipio pues se produce el café de altura en la región frailesca. Pues de la transformación de que tanto habló en campaña a la alcaldesa Edelmira, pues la verdad, según los ciudadanos del lugar, únicamente fue engaño para el pueblo. Hubo mentiras, al menos en estos 2 meses de concluir su administración municipal, pues únicamente ella prácticamente fue la fantoche, porque el que realmente gobernaba era su esposo Macario Ángel Díaz, quien en la nómina aparece como secretario particular de la alcaldesa. Pues es lamentable lo que está pasando en Montecristo de Guerrero, porque uno de los compromisos precisamente que ella hizo fue la construcción del puente San Nicolás, un puente que comunica entre Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero. Pues en esta temporada de lluvia, pues el paso prácticamente con vehículos no se puede. Esa gente tiene que pasar caminando o a caballos.
pues esa es la denuncia que existe en Montecristo de Guerrero, pues no hubo capacidad de gobernar, la alcaldesa morenista simplemente no hizo nada y fueron 3 años de retraso en ese municipio de la zona sierra de la región frailesca. Es mi reporte. José Velasco, muchísimas gracias, muy buenos días, que tengas un excelente inicio de semana y estaremos al tanto de tus reportes. El panorama COVID de esta semana así se presenta. COVID-19. El semáforo epidemiológico durante esta semana, a partir del día de hoy y hasta el próximo 5 de septiembre. En color rojo, lo que significa máximo riesgo de contagio, estarán 7 estados, el mismo número que hace 2 semanas. Colima, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León. Por el contrario, en color verde, el estado de Chiapas con bajo riesgo, contrario a lo que la ciudadanía ha opinado. En naranja, alto riesgo, estarán 17 entidades, 2 más que la última actualización: Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Mientras que en amarillo o en riesgo moderado estarán 7 estados, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato y Yucatán. Los 4 elementos evaluados para determinar el color del semáforo en cada entidad son, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, el porcentaje de casos positivos de coronavirus, la tendencia de camas ocupadas y tendencia de casos positivos, es decir, el comportamiento esperado con base en los números actuales y que es calculado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me refiero al CONACYT. Aquí en Chiapas, los reportes, ¿cómo se están dando? La Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas horas se han reportado 87 contagios por COVID-19 en 13 municipios de la entidad, así como 3 defunciones en personas mayores de 50 años. Las pruebas positivas recayeron en 46 mujeres y 41 hombres, entre ellos un bebé y 4 menores de edad de 5 a 14 años. En cuanto a los decesos, se trata de 3 personas del sexo masculino, residentes de Cacahuatán, San Lucas y Venustiano Carranza, 2 de ellos con factores de riesgo. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal actualizó el reporte técnico y hasta ayer domingo, los decesos, 253,155. Los casos activos estimados, 142,109. Casos estimados acumulados, 3,225,073. Y bueno, la vacunación, ¿cómo va aquí en el estado de Chiapas? Se reporta hasta el momento un 45% de cobertura, con más de 1,600,000 dosis ya aplicadas, siendo la población de 60 años y más la que tiene el mayor número o el mayor porcentaje de avance, con un 61.82% con estas cifras. Y durante el plan de refuerzo también de vacunación del 9 de julio al 21 de agosto, que se ha inmunizado un poco más de 1,000,000 de personas. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con la información deportiva y más adelante Don Polito con la opinión. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. We'll be right back.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. La información deportiva hoy corre a cargo de Jorge Mazariegos. Muy buenos días, pero antes de ello, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Qué contestas a lo que dijo Lalo Solís, la encuesta? ¿O tú te quedas pelón o él se deja la barba? A ver. ¿Qué tal, amigos de AM Diario? Lucero Rodríguez, amigos de la 97.7 de FM. A mí me interesaría más conocer la respuesta del público. Ojalá también esta mecánica sea a través de Fred Meneses y que el viernes nos los dé a conocer para saber qué es la respuesta de todo este público. Yo lo que les puedo decir es, pelón, estaré un gran rato, así que lo viable es que el señor Eduardo Solís pues se deje esa barba. Ya veremos también la opinión de ustedes, que por supuesto es muy importante para nosotros. Bienvenidos a la información deportiva. Esta semana arrancamos con muchísima carga de información. ¿Le parece? Comenzamos platicando del judo, y es que hace unos días, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, se dio la presencia de una de las judocas más importantes de nuestro país, Prisca Awitia, que estuvo acá en la capital chiapaneca para impartir un seminario a diversos atletas de esta especialidad, con la intención pues de motivarlos a seguir su camino dentro de esta disciplina. Así que si le parece, veamos y escuchemos lo que nos compartió Prisca Agüita. Pues siempre es un honor, ¿no? Poder compartir mi experiencia con los más chicos, y ojalá ser un modelo para ellos de que sí es posible llegar. Si tienes esa meta, si te dedicas, que sí puedes llegar. Andar en un Juegos Olímpicos es una experiencia increíble. Entonces, pues que ellos ven que si quieren llegar a esa meta, que sí pueden. Pues bueno, esta gran presencia de esta yudoka que estuvo participando en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, este seminario pues es principalmente para pulir las técnicas de los chiapanecos, que no solo estuvieron yudokas del estado, sino también se hubo registro ahí de algunos de Tabasco, así que fue una presencia de esta atleta olímpica de alto rendimiento que motivó a diversos yudokas. Ella en su carrera, pues bueno, tendrá que viajar a Europa para llegar a Inglaterra en los siguientes días, y además precisamente en eso externó que los yudokas chiapanecos y mexicanos, para tener un buen nivel y tener de alto rendimiento, es necesario viajar al viejo continente para seguir con la adquisición de experiencia y más técnicas y motivación para poder llegar a un camino grande. Así que ahí estuvo este sector del judo, que quedó pues muy motivado y muy contento después de la visita de esta judoka olímpica. Quienes también están muy contentas son las jugadoras de PPFC, y es que este fin de semana se coronaron de nueva cuenta como las campeonas de la Copa Italia. Fue allá en el Parque del Oriente de la capital chiapaneca cuando se dio pues ya la tan esperada y anhelada final de la 13ª edición de la Copa Italia en su rama femenil. Luego de que tuvieran un paro por la remodelación de ese mismo recinto, bueno, comenzaron con la fase de liguillas. Ingobernables, el rival que tuvo a bien a vencer el conjunto de PPFC, que dio pues bueno un buen partido. Sin embargo, el resultado fue negativo para el conjunto que vistió de amarillo en esta ocasión. Se quedaron con un marcador de 3-0, terminando el duelo, que por supuesto fue bajo todo el total ambiente deportivo de fair play por parte de estas plantillas. Bueno, el titular de la Copa Italia, Edra Serrano Pozzo, dio entrega del reconocimiento y del trofeo al campeón y subcampeón de esta edición. Así el mismo felicitar a las jugadoras de ambos equipos y externar que el nivel
ha ido subiendo en el fútbol 7 femenil, siendo la Copa Italia una de las pioneras dentro de esta especialidad, por lo cual pues con ello concluyeron una edición más de la Copa Italia. Enhorabuena y felicitaciones para el conjunto de Pepe FC, que de nueva cuenta se llevó el título de la Copa Italia. Seguimos con el fútbol, pero nos vamos de manera profesional porque arrancó y comenzó los juegos, concluyeron ya la jornada número 6 del Grita México A21 y el primer rumor, a falta de que se haga oficial por parte del conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, es el cese, por supuesto, de su técnico Héctor Altamirano. Estaría dejando el banquillo después de la derrota que tuvo los Gallos de 2-0 ante el Pachuca. No le ha ido bien al conjunto del Querétaro, así que faltará que en las siguientes horas se haga oficial el cese del primer técnico en este Grita México A21. En cuanto a los resultados de esta jornada, el conjunto de los Tigres por fin despertó y le pegó 3-0 al cuadro del Mazatlán, que venía muy bien en este arranque del torneo. El Atlas cuadro del Toluca, el Santos pues llegó a la casa de León y empataron a un tanto. La Máquina no pudo, se quedaron sin goles y un punto para cada uno. El Monterrey lo mismo hizo con el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Los por fin despertaron, por fin ganaron, sumaron ya sus tres primeros puntos en este torneo, le pegaron 2-0 al cuadro del Puebla. El América, que sigue de superlíder en este Grita México, le ganó 2-0 al cuadro de los Xolos de Tijuana, y que además tuvo el regreso y la anotación de Renato Ibarra, esta polémica que se ha creado por el conjunto de Cuapa y el registro del ecuatoriano. Necaxa ganó 1-0 al conjunto de los Bravos de Juárez, y el Pachuca, como ya les decía, le pegó 2-0 al cuadro del Querétaro. Con esto se cerró la jornada número 6 del Grita México y las actividades continúan pues para el fútbol mexicano. A esperar qué es lo que pasa, que se haga oficial el cese de Héctor Altamirano, y también se vienen algunos otros técnicos que podrían dejar ya la renuncia sobre la mesa, ver los movimientos que puede tener este torneo en lo que será la jornada 7 en adelante. Para cerrar esta sección vamos a hablar de la NASCAR, y es que se llevó a cabo la quinta fecha de este campeonato allá en San Luis Potosí. Sin embargo, tuvo algunos contratiempos, específicamente por el clima, porque hay que recordar que el huracán Grace pues está tocando territorio mexicano. Llegó a la sede de esta fecha y bueno, tuvieron que retrasar el campeonato. La quinta fecha lo iniciaron hasta las 4 de la tarde, alrededor de 3 horas se tuvo en la pista la competencia, una fecha que fue accidentada. Sin embargo, al final de toda esta situación fue pues Abraham Calderón, el ganador de este Gran Premio Canels de la quinta fecha de la NASCAR Prix México Series, en donde pues logró sortear bien las acciones ante Salvador de Alba Jr., que se quedó con el segundo lugar, y en el tercero dejó a Max Gutiérrez. De esta manera pues el automovilismo profesional en nuestro país continúa con sus trabajos, esperando que en la siguiente fecha le deje la oportunidad también de ver a nuevos ganadores, o ver cómo se va a ir acomodando ya la tabla general en los pilotos, quién se va a perfilar a llevarse este campeonato. En tanto, allá en San Luis Potosí fue Abraham Calderón el ganador de esta quinta fecha. Lucero Rodríguez, la información deportiva, queda abierta la encuesta, por supuesto, y también le vamos a invitar a que nos acompañe hoy a la 1 de la tarde en La Remontada para seguir platicando de mucha información deportiva junto a Eduardo Solís. Y recuerde que estamos buscando al ganador de ese jersey del Club América, así que muy atentos a la 97.7 de FM. Lucero, que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias, muy buenos días. Claro que sí, les estaremos escuchando en La Remontada a través de la 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a ir al reportaje de la semana. La otra pandemia, se triplican los abusos sexuales en contra de menores de edad. Para muchas familias, la casa es el lugar más seguro durante la pandemia del COVID-19.
para otros representa el mayor de los peligros, pues los casos de violaciones sexuales contra menores de edad se triplicaron durante este confinamiento. La Fundación Chiapaneca Granito de Arena, la única entidad dedicada a la atención de niños, niñas y adolescentes agredidas sexualmente, informó que anteriormente atendían 20 casos en un mes. Actualmente reciben hasta 60, incluso 10 en solo una semana. Elena Torres Villanueva, fundadora de Granito de Arena, dio a conocer que el 100% de estos casos ocurren en el núcleo familiar o en la casa de familiares que, ante la falta de clases presenciales, se hacen cargo de los más pequeños. Aproximadamente subiendo en estos casos un 80%, y ahora que estamos hablando de la pandemia, no hay otros espacios que no sean la casa. Si no es la casa nuclear, es decir, donde viven con mamá y papá, es la casa de los abuelitos o de los tíos donde están los abusos, porque ahorita las niñas y niños no van a la escuela. Entonces ahorita, en esos momentos de pandemia, pues yo diría que el 100% son familias, es de la familia. Si no es en la casa donde viven con sus padres, es en la casa de personas sumamente cercanas, familiares sanguíneos. Ante la falta de apoyo económico, durante el primer año de pandemia no pudieron atender a cabalidad todos los casos que llegaron, no solo del área metropolitana, también de municipios del Soconusco, Altos y Frailesca, mismos que fueron canalizados a las autoridades para atención médica y psicológica. Sola. Contra ello, pues, como no podíamos solventar los pagos de terapias, lo que hicimos fue canalizar a los niños directamente a las instancias de gobierno. Y pues tuvimos pues algunas madres enojadas, tristes, desilusionadas de que no se les daba atención porque habían instancias que habían cancelado los tratamientos terapéuticos psicológicos a los niños por la pandemia misma. De acuerdo con Fernando Álvarez Vázquez, de Sabiduría Sexual AC, el hecho de compartir los espacios de la casa con el agresor sexual aumenta el riesgo de agresión por la cercanía en la que se encuentran ambas partes. Y esto sucede de diferentes maneras, como con tocamientos, exhibicionismo o exponer al menor a ver material pornográfico. En 2020 se denunciaron 54.314 delitos contra la libertad sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la cifra más alta desde los registros disponibles en 1997. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. La encuesta de esta semana, aquí se la presentamos en Diario de Chiapas. Recuerde que al término Efraín Meneses estará dando los resultados en Chiapas al cierre. La pregunta es, ante el regreso a clases presenciales, ¿enviarás a tu hija o hijo a la escuela? Usted puede contestar sí, no, nos interesa mucho saber su opinión y por supuesto que usted comparta nuestra encuesta. Vamos al corte comercial, regresamos. Don Polito ya está aquí merodeando en el estudio con la opinión para arrancar la semana. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el Diario de Chiapas TV! Yeah.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Bienvenido, don Polito. Muy buenos días a esta su casa, AM siempre, Diario. Siempre buenos días. Siempre trato de no meterme a cuadro, pero creo que estoy muy ancho de brazos. Yo creo que es la fuerza, ¿eh? Es todo su resplandor. Porque siempre que trae. Se ve mi manguita. Hola, Lucero. Buenos días. Buenos ¿cómo días, estamos? Don Polito. Bien, gracias. Un poco preocupada porque hay mucha controversia con el retorno presencial a las aulas, sí, ¿no? Sí, caramba. Ahorita estaba viendo hasta la encuesta del diario. Está en eso, ¿no? Todos estamos muy. Muy nerviositos por eso del de esa ¿qué clase? Le parece, don Polito? Porque se ha hablado de una segunda dosis de la marca CanSino para los trabajadores de la educación. Y bueno, padres de familia que quieren, que no quieren, la gente con su encuesta de regresamos, no regresamos, las condiciones, ¿qué? Pues hay mucha gente, hay muchos profesores que se fueron a aplicar la AstraZeneca ahora que se abrió la oportunidad de vacunarse, pues arriesgando un poquito el físico, ¿no? Porque nadie sabe qué va a pasar. Así es. Nadie sabe si va a ser efectivo, si va a hacer algo con la otra vacuna, no hay datos. Entonces, fue una apuesta, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo es quitarle un poquito la oportunidad de que alguien tenga la vacuna, porque eso es lo que nos decían las autoridades y lo que decían muchos científicos alrededor del mundo, es aguántense tantito porque eso le quita la oportunidad a más gente. Digo, la ventaja aquí es que pues había poca gente que se quería vacunar, ¿no? Entonces, pues tampoco es como que se perdiera mucho, pero fue una apuesta que tuvieron muchos catedráticos al ir a vacunarse con la AstraZeneca. Pues yo creo que en todo el país estamos viendo algunos ejemplos de lo que ha podido pasar. Ahorita en Carmen, en Sonora, por ejemplo, estuvo un rebrote importante en la escuela. Pues es que regresan a clases y todos se enferman. Entonces, quiere decir que hay algo ahí que no está funcionando muy bien. Como decíamos el viernes, pues es que es difícil que los chamacos se puedan quedar quietos. Imagínense, llevan un año y medio sin verse, pues obviamente van a querer jugar fútbol y en el fútbol ni modo que la sana distancia, hombre. Van a querer convivir, van a poder, comparten el lonche, se pasan la torta. Va a ser muy difícil que podamos tener estas medidas de sana distancia. Hay escuelas aquí en Chiapas donde no hay ni agua, entonces, pues, si no hay ni agua, ¿cómo se van a lavar las manos? ¿Cómo va a haber gel sanitizante? Las condiciones las tiene que asegurar la autoridad para que pueda haber seguridad, para que puedan regresar con tranquilidad a las aulas. Los maestros tienen que hacer su labor y los padres tienen que concientizar a sus hijos, pero es complicado, es muy complicado. Y estamos viendo estos brotes en varias ciudades del país, donde a pesar de tener vacuna, a pesar de tener medidas, pues de pronto sale. Y ahorita pues el control que quiere tener los maestros sobre el tema, porque también está la integridad y la salud y la vida de ellos, ¿no? Sí, claro. Se estaba hablando por parte del gobierno del estado que, bueno, será en comunidades rurales con menos de 100 estudiantes. Y bueno, aquí la situación también es, decía por parte de la CENTE, el maestro Javier Saavedra, que el hecho es que el docente vaya hacia la comunidad, ¿no? Esta manera de transportar también el virus que podría ser un riesgo considerable, o también otra situación de la que hemos hablado con los expertos aquí mismo en AM Diario, con las entrevistas, don Polito, que tenemos que sacarnos y usted también nos hablaba de ello, que tenemos que sacarnos la prueba de anticuerpos para ver cómo estamos, los niveles, cómo estamos, y valorar con el médico especialista si acudimos ya, si es tiempo ya nuevamente de la vacuna, del refuerzo, y bueno, que las autoridades sanitarias también digan que es lo pertinente y conducente, ¿no? Sí, sobre todo, por eso decía que tiene que ver mucho la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene que saber que
pues cómo está su estado de salud. Uh-huh. Si no puedes, pues no puedes, pero si puedes, pues hacerlo y cuidarse. Claro. Porque esa es la otra. De pronto estamos bien, estamos vacunados. Ahora con la vacuna fue lo que sucedió. La gente vacunada se sentía invencible, se sentía que yo ahora sí iba a poder hacer lo que quisiera, y empezaron a salir. Y empezó a salir la gente a los bares, a las cines, iba a decir a las discotecas, pero eso es como de 1933, hombre. Como ya de no, su época. Ya no existen discotecas, hombre. Pero bueno, empezaron a salir y pues el virus empezó a salir por todos lados. Y ahora, pues imagínense, si yo soy catedrático, pues entonces tengo que tener la responsabilidad y cuidarme. Porque si me voy a trasladar a la comunidad, pues capaz les llevo el bicho para allá, ¿no? A una comunidad que no lo tiene o no lo tiene tan fuerte, pues yo voy y se los llevo. Las condiciones pues están así, ¿no? En la cuerda floja. Mucho será de la seguridad que podamos tener en las aulas, en las escuelas, la seguridad con nosotros mismos, pero se entiende la posición de los maestros y se entiende sobre todo la posición de los padres de familia, porque pues te pueden decir, no se preocupen, uno de cada un millón se enferma. Pues sí, pero que ese millón no sea mi hijo, ¿no? Sí, es bien difícil esta enfermedad, sobre todo porque estamos hablando que no nada más se contagia una persona. Lo contrae y llega a su hogar y bueno, es un altísimo riesgo de que toda una familia pueda contraerlo y desafortunadamente es un virus que va atacando y se va alojando de maneras diferentes respecto a cada organismo, ¿no? Entonces no hay un tratamiento establecido. Y justamente de eso, don Polito, que estamos hablando de los contagios, cómo se pueden dar. Usted decía que en algunos estados del país ya había pegado demasiado esta parte del retorno presencial a las aulas, ¿no? Y sí, estaba también checando que en algún estado una maestra llegó, no sabía que estaba contagiada y dio clases y, en fin, pero suscitó la catástrofe. Es eso, la poca responsabilidad. Así es. ¿Cómo voy a dar clases sin saber cómo estoy, si no me he hecho un estudio, si no me he hecho un análisis, si he estado en riesgo, si he salido, si yo estoy en mi casa en cuarentenada, me hice un análisis, me dieron vacuna, pues entonces me puedo sentir con la responsabilidad moral de ir y dar clases. Pero si no he sido obediente de la cuarentena, de la distancia, no me he cuidado, pues entonces tengo que ser responsable. ¿Sí saben qué? Yo no puedo. Y entonces ahora sí hablar todos claro de quién puede y quién no puede, porque de por medio está la salud de los niños y obviamente de los maestros. Los niños no la libran, ¿eh? Recuerden que este virus, bueno, ataca a la gente más grande, pero también hay casos, estamos viendo casos de niños ahora con la variante Delta. Ya vamos como en la cuarta parte del virus, hombre, ya es como Rocky, ya vamos en Rocky 4 y está fuerte, está perra la Delta. Sí, está bien difícil, No, dilo, suena, está perra, dilo. Suena perra. De verdad, suena como a cereal. Es real, nos está atacando muy duro y también lamentablemente los síntomas son casi imperceptibles en algunas ocasiones. Ese pequeño moquito, esa pequeña gripita, que aparentemente es eso, una gripita, y no, es el gripononoron de este virus, ¿no? O a mí me puede dar un poquito de moco, pero te lo paso a ti y a ti. Te tira, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y ahora, pues, con los chamacos en la escuela, pues, es muy complicado. La verdad, va a ser complicado. Esperemos que... No imposible, pero sí complicado, de mucha alerta, ¿no? Y se puede, yo creo que se puede, si todos cooperamos. Exacto, que todos cooperemos. Padres de familia, los niños, que lleguen bien concientizados de toda la situación, los adolescentes, dejen de abrazarse tanto. Y bueno, a lo que ya van, ves que ¿no? A los adolescentes casi no se les da eso, Lucero. Caramba, hombre. ¿Cuántos años, Lucero? Don Polito, y con un abrazo a la sana distancia, muchísimas gracias. Y por supuesto. A ti, Lucero, muchas gracias. A todo el equipo del Diario de Chiapas. Lo vemos el día miércoles. Nos vemos el miércoles, claro que sí. Y vamos con la información de Javier Mendoza, porque ayer estuvieron de fiesta los bomberos, este heroico cuerpo de bomberos que celebró a nivel nacional. Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del Organismo Nacional de Bomberos y también del Patronato del H Cuerpo de Bomberos en el estado de Chiapas, señaló que pese a que no hay condiciones para que se dieran eventos en este año por la tercera oleada de pandemia de COVID-19 en el país, los tragahumos realizaron acciones de actualización y cursos con el fin de seguir brindando un servicio de calidad a la población.
tal es el caso del curso realizado del miércoles al viernes en la capital del estado, en donde los bomberos tuvieron la oportunidad de ver temas como la aplicación de la tecnología en el sofoco de incendios, entre otras. Sin embargo, el problema de los contagios también pone en alerta a los bomberos, que todos los días salen a prestar el servicio a la ciudadanía. Explicó: estamos preocupados por la situación de los contagios que han sufrido algunos bomberos e inclusive el deceso de muchos de ellos. Aquí hemos tenido algunos el año pasado. Señaló que existe incertidumbre por parte de los tragahumo al realizar algún servicio, ya que ninguno sabe si en el lugar o la persona que auxilian puede estar contagiada. No sabemos si la persona que vamos a socorrer tiene o no COVID-19. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. La portada de esta mañana de lunes 23 de agosto de 2021. América, líder indiscutible. 87 casos por COVID en las últimas horas. Reportan explosión en plataforma. Cumple Istech 40 años. Mar de corrupción en Ayuntamiento de El Bosque. Constatan trabajos de limpieza en Cañón. Chiapas supera 45% de vacunación aquí a toda la población. Cierran paso a migrantes, avanza construcción del paso a desnivel, esto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Otra pandemia, se triplican agresiones sexuales contra menores, es lo que usted puede encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas, y por supuesto que esta portada también la puede seguir en la radio del diario, ahí también usted la puede escuchar para que esté al tanto de todas las publicaciones principales de esta casa editorial. Me despido, muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros, mi nombre es Lucero Rodríguez Villa, gracias a todo el equipo de producción, en su belleza confía, gracias, Erika Ordóñez. Ah, sí, esta semana la cápsula de reactivación económica local, hamburguesas urbanas, esté pendiente. Así es que de eso vamos a estar hablando en los próximos días. Muchísimas gracias, Alex Tapia, con la información. Muy buenos días, gracias a usted por seguirnos. Excelente inicio de semana.